Cápsula informativa. La información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, Federal, Estatal y Regional. Iniciamos. Super Tianguis Zapatero, la zapatería que más barato vende, porque tus pies se merecen lo mejor. Te ofrecemos extenso surtido en calzado para toda la familia y para todos los gustos, las marcas de mayor prestigio, directamente desde León, Guanajuato. Con nosotros encuentras bota de trabajo, zapato escolar, bota para dama, sandalia para baño, tenis para dama, caballero y para los más pequeños, ballerina para dama, mochilas escolares y muchas ofertas más. Tenemos el auténtico botín charro desde Villa del Carbón, Estado de México, y la bota y botín artesanal de Naolinco, Veracruz. También contamos con bodega de mayoreo y medio mayoreo. En Libres Puebla y en toda la región, la moda y la calidad nos distinguen. Te atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ven por tu calzado a calle Juárez, número 493, esquina con Alatriste, frente a la parada de los taxis de La Cañada, a una cuadra del mercado municipal. Super, Super Tianguis Zapatero, la zapatería que más barato vende. Decirles que estamos ya aquí entregando con al señor juez de paz y a su comunidad este uno de los últimos pavimentos realizados en mi administración 2018-2021, ya que conduce a entroncar a otros pavimentos muy importantes durante mucho tiempo aquí por dar plano, pues había mucha inundación en una calle muy céntrica y hoy la venimos a entregar con todo el equipo del honorable ayuntamiento. Estamos invirtiendo nosotros alrededor de 1,150,000 pesos por esta inversión, ya que realmente las condiciones del terreno, por estar planito y todo, pues varios conceptos se eliminan y eso pues favorece que las metas se amplíen y es lo que venimos a entregar. Pavimento está en una comunidad, lo que hacen son los niños andar en bicicleta, salen a caminar, los adultos mayores caminan pues con sus ejercicios que le recomiendan en algún momento los médicos, hasta uno mismo a las horas de la noche, y sobre todo pues eso es lo que estamos haciendo porque la comunidad de La Libertad fue beneficiada. Aquí se construyó un banco de bienestar donde pues mucha gente, aunque no sea de La Libertad, va a venir a hacer algún trámite bancario y pues bueno, es una comunidad que está en pleno desarrollo. Usted lo mencionó hace un momento que también ya pinta y hasta punto también va a próspero a ser junta auxiliar y eso pues fortalece y creo que debe de crecer organizadamente y sobre todo la gente de La Libertad me consta es un pueblo donde se organiza, es un pueblo de mucho comité, es un pueblo de gente de trabajo que le gusta luchar y creo que esa es la esencia de esta comunidad. Nosotros estamos trabajando a marchas forzadas, esto nos emociona, nos prende porque estamos cerrando con broche de oro, lo mencionamos en algún momento, vamos a cerrar con broche de oro, ustedes fueron testigos, algo que la ciudadanía ya no se esperaba, ¿no? En la cuestión del el sector de infantil, de los niños, los juegos, sin embargo, como mencionas, tenemos una obra de impacto que es el colector, donde van a beneficiar a 10,000 familias directamente, que ninguna autoridad se había atrevido a tocar, a hacer algo difícil, complicado, porque en algún momento la gente agarró y pues construyó por construir, entonces hoy ya hay un plan, un ordenamiento territorial y vamos, nosotros nos atrevimos por un compromiso moral y estamos seguros que vamos a dejar ese río limpio para que la gente pueda estar dignamente y todo eso, ustedes pronto serán testigos, estaremos cerrando en los últimos días con esas obras, con esas inauguraciones, tenemos también un pavimento muy importante de lo que es la preparatoria José Ignacio, que conecta a la Plaza de Toros, atravesamos un pavimento muy importante y sobre todo dejamos la rampa que ya existía y más ancha, pero ahí todo solamente se logra de verdad con los dueños que nos dieron el permiso sin darles nada a cambio y ahí va a estar excelente para la movilidad. Creo que se está haciendo lo propio y lo haremos hasta el último momento. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.